en esta mañana queremos decirle a nuestros papás que Dios está con ustedes, que Dios es su proveedor, que Dios les dio ese privilegio de ser padre, y Dios es el que lo da. Amén. Así es que hay que aprovechar también ese privilegio de ser papá, de ser mamá, para que podamos hacer la voluntad del Padre. Y en esta mañana, el Señor ponía esta palabra en mi corazón y quiero compartirles a todos ustedes el tema de esta mañana. Le puse como eterno amor paternal. El Señor nos va a hablar en esta mañana acerca del eterno amor que Él tiene para con nosotros, sus hijos. Amén. Y eso lo vamos a encontrar ahí en Primera de Juan, si van conmigo, a Primera de Juan 3, del 1 al 3. Y dice la Escritura: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Voy a orar. Padre, únanse conmigo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este día en el cual tú nos permites, Señor, poder reunirnos y estar juntos nuevamente para alabar tu nombre, Señor. Ahora, Señor, pongo este tiempo en tus manos para que seas tú dándonos ese espíritu de revelación de tu palabra, que pueda fluir, Señor, como un río y podamos ser beneficiado, Señor, a través de tu sabiduría que has puesto en tu Biblia, Señor, en las sagradas escrituras, y las has dejado, Señor, para nosotros. Las tomamos, Señor, en acción de gracias para bendecir tu nombre y para exaltarte, Señor, porque por tu misericordia es que estamos aquí. Y te damos gracias por tu paternidad, Señor, y por lo que tú nos vas a hablar el día de hoy, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén, amén. Cuando hablamos de identidad, es necesario hablar acerca de la paternidad de Dios, porque Él es quien, como Padre, a través de su Hijo Jesús, nos adopta como sus hijos. Jesús se constituyó en el puente que reconcilió nuestra relación con Dios Padre. Por lo tanto, restaura nuestra identidad que se había perdido allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva, ¿verdad?, cometieron ese pecado. Pero la Escritura hoy nos dice: mirad. Nos da un mandato ahí: mirad. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Esa relación que se perdió en aquel entonces, Dios la hizo manifiesta a este mundo a través de su Hijo amado Jesucristo. Y nos dice en esta mañana: mira o mirad, ¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Y para ser llamados hijos de Dios, nosotros tenemos que aceptar el propósito que Dios mandó para que fuera restaurada esa identidad de nosotros. Y eso es a través de Cristo. Dice la Escritura ahí en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay muchas personas creyendo que por escuchar que existe un Dios, piensan que ya son hijos de Dios. Y no es así. La palabra nos es bien clara y nos dice que todos aquellos que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre,
a ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Como creyentes, el valor de nuestra persona está basado en el hecho de que Dios nos ama y nos llama sus hijos. No es que seremos sus hijos en un futuro distante, lo somos hoy mismo. Desde el momento en que nosotros entendemos que no hay otro medio dado al hombre por el cual podemos ser hechos hijos de Dios, desde ese momento, cuando tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y vino para restaurar esa identidad, para ofrecernos la paternidad de Dios, y tú la aceptas, aceptas a Cristo, aceptas ese sacrificio, entonces desde ese momento somos hijos de Dios. Podemos considerarnos hijos de Dios. Cabe destacar que el privilegio de ser llamados hijos de Dios es una oportunidad que no tiene acepción de personas, pero sí debe ser a través de un acto voluntario de recibir a Jesús en el corazón. Es individual. Fue Él quien pagó el precio para recuperar esa identidad que habíamos perdido. Por más que intentemos buscar en otro lugar, únicamente a través de nuestro Salvador Jesucristo podemos encontrarla. Cristo creó este mundo, pero aquellos a quienes creó no lo reconocieron. Aunque a lo largo del Antiguo Testamento se menciona que vendría el Mesías, hasta el pueblo que Dios había escogido para preparar al resto del mundo para su llegada, lo rechazaron. Ese pueblo lo rechazó. Todos los que recibieron a Jesús como Señor de su vida nacen de nuevo espiritualmente, y Dios les da una nueva vida. Mediante la fe en Cristo, este nuevo nacimiento nos cambia desde adentro y transforma nuestras actitudes, nuestros deseos, nuestro carácter. Ese nuevo nacimiento en nuestros corazones, cuando tú le aceptas a Cristo con todo tu corazón, tiene que haber una transformación. Porque no puede ser de labios solamente. Dios está interesado en nuestro corazón. Tiene que nacer Cristo en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios nos dice que cuidemos el corazón, porque de ahí mana la vida. De ahí proviene tu deseo, mi deseo de estar en el reino de Dios. Y déjame decirte que solamente hay dos reinos: el reino de Dios y el reino de Satanás. O estamos con Dios o estamos con Satanás. No hay otro camino. O pertenecemos a Dios o pertenecemos al enemigo. Pertenecemos al reino de Satanás. Una persona no pertenece a la familia de Dios por nacer en una familia judía o cristiana. Nadie puede adquirir el nuevo nacimiento por su propia cuenta. Solamente Dios puede otorgarla. Mi pregunta es en esta mañana: ¿le has pedido a Cristo que te haga una nueva persona? Hermanos o personas, amigos que están ahí en las redes sociales, ¿le has pedido a Cristo que tome tu corazón, que tome tu voluntad, que te transforme? Este nuevo comienzo en la vida está disponible para todos los que creen en Cristo. Esta oportunidad, este sacrificio que fue dado en la cruz del Calvario, está para todos, sin excepción de nadie. Es Cristo quien la otorga, porque Él fue el que pagó el precio. El precio de sangre. No fue su mamá María, no fueron los discípulos. No hay otro medio por el cual nosotros podamos llegar al Padre y llamarnos hijos de Dios. Es solamente a través de su Hijo Jesucristo.
Amén. María solamente fue el medio por el cual Cristo nació, pero ella no fue crucificada en la cruz del Calvario. Ella no llevó el pecado del mundo sobre sus lomos. Fue su Hijo Jesucristo, y a Él es a quien nosotros debemos de pedirle una nueva oportunidad, de pedirle que nos añada al reino de Dios. Es solamente Jesucristo. Amén. Aleluya. Dice Romanos 8:14. Voy a empezar del 14 al 17. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, como el canto que entonábamos hace un momento. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí no nos habla de su mamá, de la madre. Aquí nos habla de Cristo, del Hijo, y a través de Él es que nosotros podemos ser salvos. Amén. Gálatas 3, 26 y 27 también nos afirma que somos hijos de Dios. Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Si tú tienes fe en la mamá de Jesús, tú no eres salvo. Tú te estás engañando a ti mismo. Tú necesitas tener fe en el Hijo de María, porque Él es el que pagó el precio. Él es el que fue clavado en la cruz. Dice nuevamente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Solamente nosotros podemos revestirnos a través del bautismo en las aguas, pero a través de Cristo, al poner nuestra fe en Cristo. Amén. Aleluya. Y ahí en Gálatas 4, 6 y 7 nos dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. So, a través de Jesús nosotros podemos tener el Espíritu de Dios, y ese Espíritu clama dentro de nosotros gimiendo, diciendo Abba Padre. Solamente aquellos que tenemos el Espíritu de Cristo, que hemos puesto nuestra fe en Jesús, pueden hacer dentro de nosotros ese clamor, pidiendo ayuda al Padre. Ahí es donde tú te identificas. Ahí es donde viene nuestra paternidad. Es donde nosotros nos conectamos con el Padre. Ya no somos, como dice la palabra de Dios, huérfanos. Ya no estamos huérfanos. Ahora estamos en el reino de Dios y tenemos un Padre. Y como Padre, en esta mañana Él te dice: mi amor eterno, por amor eterno te he amado, dice la Escritura. Ese amor es incomparable, no lo vamos a poder encontrar en ningún lado, porque ese amor es el único que nos va a llenar nuestro interior, es el único que llena todo nuestro ser, que impregna en su totalidad todo nuestro ser. Podemos experimentar el amor de una madre maternal aquí en la tierra, de un padre, ¿verdad?, que nos guía aquí en la tierra, de una esposa, de un esposo. Pero el amor del Padre espiritual llena nuestro espíritu, alma y nuestro cuerpo. Él los sacia todo.
Aleluya. La vida cristiana es el proceso en que los creyentes nos volvemos cada vez más semejantes a Cristo. Romanos 8:29 nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Este proceso no estará completo hasta que lo veamos cara a cara. Y Primera de Corintios 13:12 nos dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Aleluya. Filipenses 3, 20 y 21 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro Dios es tan poderoso que a través de su Hijo amado lo envió a este mundo para que pagara el precio de la redención por el pecado, y no lo dejó ahí avergonzado en la cruz del Calvario. No, la palabra nos dice que resucitó, y porque Él resucitó es que nosotros tenemos la promesa de vivir con Él por toda la eternidad. Por eso debemos de estar firmes y constantes, anclados en esa palabra del Señor, para que podamos nosotros permanecer, y el tiempo que falte de que Él venga, nosotros podamos permanecer en su camino, y nada, ni angustia ni tribulación, como dice la palabra, nada nos separe del amor de Dios. Porque tenemos un Padre, recordemos, no somos huérfanos, aunque Él es el Padre de huérfanos y de las viudas, dice la palabra. Cuando nosotros, tal vez tú te puedas decir: yo no conocí a mi padre. Tal vez tú puedas decir: es que ya no tengo esposo, me quedé viuda. Bueno, el Señor está para darte esa paternidad, para que tú no te sientas solo, para que tú seas parte del reino si es que todavía no lo eres. Amén. Aleluya. Este pasaje que leíamos al principio ahí en Juan 3:1, que nos decía, ¿verdad? Mirad, Juan quiere que observemos las manifestaciones del amor del Padre. Él ha introducido el tema del amor de Dios en el capítulo anterior, y lo voy a leer ahí en 1 Juan 2:5. Dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En la Nueva Traducción Viviente dice: pero los que obedecen la palabra de Dios. Recordemos que la Escritura dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Es necesario obedecer lo que dice la palabra de Dios. Muchos por ahí, como les decía al principio, muchos se dicen ser hijos de Dios, pero no creen en Jesús, creen en la Virgen María. No han puesto su confianza en Cristo. Nosotros necesitamos creer lo que dice la palabra. María fue el medio por el cual Cristo vino, pero Jesús fue el que fue crucificado, y en Él es que nosotros tenemos que tener nuestra confianza y nuestra fe. Nuestra salvación proviene de Él. Amén. Y dice en la Nueva Traducción Viviente: Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Si nosotros estamos en Cristo y decimos que lo amamos, pero seguimos pecando, seguimos desobedeciendo la palabra de Dios, tenemos que preguntarnos, tenemos que analizar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque lo que nos separó en el libro de Génesis a través de Adán y Eva, hoy mismo nos separa de Dios. El pecado es lo único que nos puede separar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo.
Y nosotros tenemos que esforzarnos para no pecar, para vivir en santidad. Tenemos que estar luchando día con día sobre todo lo que el enemigo nos manda para querer apartarnos de este amor paternal, eterno. ¿Cómo puede un creyente estar seguro de que le pertenece a Cristo? ¿Cómo podemos entender esta parte? Este pasaje afirma que le pertenecemos si hacemos lo que Cristo dice y vivimos como Cristo quiere. ¿Qué quiere Cristo que hagamos? Juan nos da la respuesta. Veámoslo ahí en 1 Juan 3:23-24, y dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Esta es la verdad de la palabra. Debemos de creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros. Y esa es una parte bien difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos tolerar el pensamiento del hermano aunque esté equivocado. Y ese es un mandamiento que Cristo vino a afirmar, que nos amemos unos a otros. La verdadera fe cristiana resulta en actos de amor, como el Padre lo demostró. Él se desprendió de su Hijo amado y lo tuvo que ofrecer para que hoy tú y yo seamos hijos de Dios, pertenezcamos al reino de Dios. Por eso dice Juan que nuestra conducta no puede dar la seguridad, nos puede dar la seguridad de que le pertenecemos a Cristo. ¿Cómo? A través de la obediencia. Y esa es una parte que muchas veces batallamos, porque no queremos obedecer lo que dice la palabra de Dios. Hay algunas cosas que sí nos gustan, pero otras cosas no nos gustan. Otras cosas no las queremos hacer. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Espíritu que Dios puso a través de Cristo para nosotros, para que nos ayude. Y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar y nos va a guiar a toda verdad y nos va a dar la fuerza para que venzamos toda tentación. Amén. No es fácil, ¿verdad? Nuestros propios miembros, dice la palabra, que luchamos, nuestro espíritu lucha con nuestros propios miembros. ¿Por qué? Porque las manos quieren tocar lo que no nos pertenece. Tal vez nuestros pies quieren ir a lugares que no debemos de entrar. Cuidado, cuidado, que tenemos que ser santos como Él es santo. Y Él nos entiende y nos ama así como el Padre ama al Hijo. Así Él nos ama. Y nos tiene paciencia y derrama su misericordia y nos da de su gracia para que podamos seguir caminando mientras Cristo viene por nosotros. O llega ese momento, porque solamente Él determina el día y la hora que vamos a estar aquí en la tierra. Si Cristo tarda y nos tenemos que ir antes, que podamos estar santificándonos día con día, no solamente cuando venimos al servicio los miércoles, o no solamente cuando hay reunión de jóvenes, o no solamente los domingos cuando venimos a adorar al Señor, no, todos los días. Porque si de pronto Cristo te llama a su presencia y no estás preparado porque dijiste: oh, Cristo tardará todavía. Cuando yo era pequeño yo escuchaba todo eso que se predicaba, pero tu día está más cerca cada día. Nuestro día está más cerca de presentarnos delante de la presencia de Dios, y cada día es una oportunidad para volvernos a santificar, para presentarnos dignos delante de Dios. La palabra de Dios nos dice que cada día trae su propio afán. Cada día luchamos con diferentes cosas. Por eso es necesario lo que dice la palabra: mirad,
mira, observa, detente, analiza. Miremos qué hicimos mal ayer. Hoy tenemos que recapacitar y decir, Señor, a través de la oración, tenemos que pedirle a Dios, ayúdanos, Señor, porque si ayer te fallé, ayer hice algo que no te agradaba, hoy no quiero hacerlo. No es que ayer la regué, pero ¿qué tiene? Al cabo Dios me da de su gracia y ahí voy para adelante. No, la palabra de Dios es clara y precisa. Y si Dios no soportó el pecado de Adán y Eva y lo sacó del huerto del Edén, ¿qué te garantiza a ti que vas a estar delante de la presencia de Dios practicando una y otra vez el adulterio, la fornicación, la mentira? ¿Qué nos garantiza? Ay, es que es una mentirita pequeña. Ay, es que nadie me vio de mi familia. Nadie sabe. Pero Dios sí sabe. Y tu familia no te va a salvar. Tú te vas a presentar delante de la presencia de Dios. Y ahí es Él que te va a preguntar, porque dice la palabra de Dios que no hay cobertura. Dios todo lo ve. No hay cobertura en el Seol. Dios todo lo ve, aún lo que está pasando allá en el infierno. Continuamos nosotros aquí en la tierra. Amén. Y uno de los salmos dice que Dios pone sus ojos sobre los que le temen. Así es que, amados, necesitamos hacer caso de lo que dice la palabra de Dios. Vivir como Cristo vivió nos implica, no implica hacer lo que Él hizo, como por ejemplo escoger a los 12 discípulos, realizar grandes milagros y ser crucificado. Muchas de las cosas que hizo Jesús durante su ministerio estaban relacionadas con su identidad. Como el Hijo de Dios, el cumplimiento de su misión especial al morir por el pecado del mundo, hoy en día, vivir como Cristo vivió implica obedecer. Obedecer sus enseñanzas, lo que dice la palabra de Dios. No podemos quitar lo que dice Génesis y quedarnos solamente con Mateo. No, la palabra de Dios es completa desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Aunque no nos guste, ¿verdad? Amén. Entonces, debemos de imitar el ejemplo de Cristo de obediencia. Una obediencia total al Padre. Y una obediencia de servicio, de amor, sobre todo por los demás. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba crucificado ya en los últimos momentos? Y le dijo al Padre, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Muchas veces nos vamos a encontrar con personas que nos van a ofender, que nos van a criticar, que van a levantar falsos, van a interpretar las cosas de diferente forma y van a accionar en contra de nosotros, como lo hicieron con Jesús. Lo calumniaron. Le decían, demonio tiene. Lo llevaron ante las autoridades para decir que estaba blasfemando en contra de Dios mismo. Y por causa de todas estas calumnias, fue crucificado. Nosotros nos vamos a encontrar tal vez muchos, y aunque no lo quiera decir, hermanos, igual que nosotros cristianos. ¿Por qué? Porque cada uno vemos las cosas de diferente forma y pensamos de diferente forma. Dios nos ha dado libre albedrío, pero Dios en su misericordia, así como dentro de una familia, todos debemos de amarnos, de respetarnos, sobre todo de tolerarnos. Tenemos que seguir hacia la meta. No podemos permitir que nada nos detenga. ¿Por qué? Porque si algo nos detiene, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. El pecado nos separa de Dios. Tal vez yo te pueda predicar de la gracia,
del amor de Dios abundante y eterno, pero no puedo dejar esta parte que también es importante. Primera de Juan 2:15 dice: por esto sabemos que estamos en él. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios es bien claro. Yo creo que hasta los niños de 5 años entenderían este versículo. Dios es un Dios grande, grande en amor y en misericordia, pero también la palabra de Dios nos dice que Él nos cela, así como el papá cuida a sus hijos, los protege, no va a permitir que un ladrón venga a llevarse a la doncella. Dios de la misma manera nos protege, nos cela, es un Dios protector, es un Dios lleno de amor, pero también quiere que nosotros estemos bajo esa cobertura, obedeciendo sus mandatos. Hay creyentes que piensan que el amor al mundo es solamente un asunto externo, que tiene que ver con aquellos con quienes nos relacionamos, los lugares que frecuentamos y las actividades que practicamos. Sin embargo, el amor al mundo también es un asunto interno y del ser humano, porque comienza en el corazón y se caracteriza por 3 actitudes. Te voy a mencionar solamente 3 actitudes. Dice: un interno deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, o sea, codicia, acumular cosas e inclinarnos ante el Dios del materialismo. Esas 3 actitudes o 3 cosas que estamos viendo las ofrece el mundo en charola de plata. ¿Por qué? Porque quiere atraernos, quiere envolvernos para desubicarnos de estar consagrados a Dios. Por eso la vida del cristiano tiene que ser un balance, tiene que ser una lucha diaria. Tenemos que luchar porque hay obligaciones que tenemos que hacer. Los padres son proveedores, ellos proveen para la familia, pero sin embargo los padres tienen que balancear su vida de trabajo con la familia, con las amistades, con los padres, con la familia, los familiares. Todos nosotros tenemos que aprender a sobrellevar todas estas cosas para que las cosas del mundo no nos saquen del reino de Cristo. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones también es otra actitud. O sea, estar obsesionados por obtener y mantener un elevado nivel social o que los demás nos consideren importantes. Hay personas que no se congregan, hay personas que son cristianos, que yo conozco, que no se congregan porque tienen tantas ocupaciones, trabajan, su nivel social los mantiene tan ocupados que lo que menos tienen es tiempo para ir a la iglesia, es tiempo para consagrar a su familia. Muchos se envuelven pensando que conocen a Dios, que escuchan prédicas por YouTube, pero no están consagrando sus corazones, sus vidas a Dios, y piensan que de esa manera es correcta para poder agradar a Dios. La palabra de Dios es clara y específica. Y nosotros, nos está advirtiendo aquí la palabra, que no amemos las cosas del mundo. Cuando nosotros amamos las cosas del mundo, nos va a desenfocar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el materialismo, los placeres del mundo, las riquezas del mundo, Dios te las puede dar, pero necesitas consagrarte a Dios. Dios tiene mucho más cosas que las que el mundo nos puede ofrecer, pero muchos están torcidos, la palabra de Dios está torcido en su pensamiento,
¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que tenemos que congregarnos, que tenemos que buscarle. ¿Y qué pasa? No me puedo congregar porque tengo que trabajar, porque tengo que una reunión, porque hay que llevar al niño a la swimming pool, porque hay que tengo una reunión con mis amistades. Tenemos una reunión social. Y se van dejando de congregar. Y para cuando menos se acuerden, las personas se desconectaron de Dios. Pero sin embargo piensan que están en el reino de Dios, porque conocen a Dios, pero sus vidas van a reflejar actitudes que no le agradan a Dios. Dejan de amar al prójimo. ¿Por qué? Porque en el mundo cada quien lucha por su propio deseo. El mundo no te va a ayudar. En el mundo hay competencia. Cada quien lucha por alcanzar, renovarse mejor. Un mejor carro, una mejor casa. Y para cuando acuerdas, estás muerto de cansancio, trabajando horas extras, buscando otro mejor trabajo. Te alejaste de Dios porque cambiaste de trabajo y ahora tienes un nuevo horario y no se ajusta porque no puedo hacerlo para ir a la iglesia. Tengo mis responsabilidades. Entonces dejaron del plano, dejaron a Dios, lo sacaron de su plano. Ya Dios no queda en primer lugar. Y es triste conocer este tipo de personas, porque nos damos cuenta cómo el enemigo, miren, la palabra de Dios dice que el enemigo es bien sutil. Él va a trabajar de una manera que te va a hacer creer que lo que tú estás haciendo está correcto. Pero si tú usas la sabiduría de Dios y comparas ese pensamiento con lo que dice la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que estás mal. Pero si no la lees, vas a seguir en la mentira, vas a seguir en el engaño. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos guía a toda verdad. La palabra de Dios es la que nos va a ayudar para nosotros poder alcanzar la salvación, la vida eterna. Pero como decía la palabra, tenemos que aprender a obedecer y a vivir como Cristo quiere, como hijos de Dios. Y para poder vivir como hijos de Dios, tenemos que aceptar ese amor que Dios nos ofrece a través de Cristo. Aleluya. Dios es grande en amor, pero también nos va a disciplinar. Dice, si vamos a Hebreos 12, del 1 al 11, lo voy a leer rapidito ahí para que los que quieran escucharlo, dice, por tanto, nosotros también teniendo enrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina,
de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de dar fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después viene el gozo, ¿verdad? Después de que Dios nos disciplina, así como nosotros los padres, nosotros tenemos que echar mano de lo que dice la palabra de Dios. No podemos perder este privilegio de ser llamados hijos de Dios. A través de Cristo ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. No perdamos nuestra salvación. Hay muchas formas en que las escrituras describen a aquellos que aman a Dios. Hay muchas. Romanos 8:17 nos habla que somos sacerdocio santo. Primera de Pedro 2:5 nos dice que somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17 nos dice que somos participantes de la naturaleza divina. Dios desea que caminemos como hijos de este Rey y Padre amado, el cual ha trazado grandiosos planes para nuestras vidas. Jeremías 29:11 nos dice: son planes para lo bueno y no para lo malo, para darnos un futuro y una esperanza. Los mejores planes los tiene Dios. Muchas veces hemos escuchado palabras a través de los profetas. Dios nos habla a través de su palabra. No perdamos lo que Dios nos ha dado. Retengamos lo que Dios nos dice y obedezcamos avanzando para que nadie tome nuestra corona. Amén. Hoy este acceso, oportunidad o puente, puede haber muchas palabras para definir esta oportunidad. Este sacrificio que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo está disponible para ti. Está disponible para nosotros. Únicamente debemos confesarlo con nuestra boca y creerlo en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos ser llamados hijos de Dios y podamos retener este eterno amor paternal. Dios nos lo ofrece solamente a través de Cristo Jesús. No hay otro medio. Así es que en esta mañana yo te hago la invitación. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, hoy es el día. Dios nos ofrece este amor paternal a través de su Hijo Jesucristo. Y para poder ser hijos de Dios, tenemos que aceptar ese sacrificio. Y hoy, en esta mañana, tú puedes hacerlo. Tienes que hacerlo con tu corazón, con tu boca, confesarlo y creerlo con tu corazón, haciendo una oración, pidiéndole a Dios que aceptas el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo, para que Él pueda tomar control de tu vida y puedan venir estos cambios y su Espíritu Santo te pueda dar la fuerza de poder vencer cada tentación y poder ser obediente a su palabra. Así es que en esta mañana, iglesia, pónganse de pie. Nos vamos a unir para orar. Yo te dejo con esta palabra. Les bendecimos en esta mañana. Sean bendecidos todo padre que está ahí a través de las redes sociales, que va a escuchar este mensaje. Tú puedes entrar, eres creación de Dios, pero puedes ser hijo de Dios si aceptas el sacrificio de Cristo y puedes obtener este eterno amor paternal que Dios te ofrece en esta mañana. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.